Hola a todos, muy buenas tardes, estamos aquí en Video Game Palace. Vamos a jugar un juego clásico de algún modo, Contra 4. Justo hoy se estrenó el juego de Operation Galuga, que es la nueva versión, o más bien el nuevo título que sacó Konami de Contra, de la saga Contra. Hoy se estrenó el demo, vamos a jugar el demo para ver qué tal está. No lo he jugado, ahora sí que vamos a ver qué onda. Y no sé, vamos a ver qué tal va ese título nuevo. La verdad tengo mis dudas todavía, a ver si está bueno o no, pero pinta aparentemente bien, digo, al menos respetando el cómo se ha estado llevando la saga, ¿no? No sé si ustedes llegaron a jugar el Contra 4. El Contra 4 realmente perdón, el Contra 4 está muy bueno. No sé, a pesar de que Konami ha tenido sus altibajos, creo que la saga de Contra sí la, de algún modo la han sabido llevar, y en las consolas de Nintendo más, o así que van seriaditos. Contra 1, 2, 3 y 4, este 4 es el que vamos a jugar hoy, y pues vamos a darle, ¿no? Vamos a ver si todo sale bien, espero se escuche bien el audio, ahí me avisan. Obviamente como este es una para la consola Nintendo 10, pues vamos a jugarlo de esta manera, ¿no? Vamos a ver si les agrada. Contra 4. Ya habíamos sacado unas cosillas. Este juego cuando lo jugué en Nintendo 10, sí lo jugué y lo saqué con todo, de hecho en el nivel más difícil. Sí está perro el juego, está demasiado perro, pero sí se puede, vamos. Vamos a jugarlo en single player y vamos a jugarlo en normal. Start new game. Normal. Está como trabándose algo, no me está gustando aquí, pero bueno. Esperemos que siga todo bien. Hay algo que está ahí como trabándose, no sé por qué está haciendo eso. Como que de repente da unos jalones ahí, no sé por qué. Cosa que no me pasaba cuando estaba en cuando juego solo, vamos, ahora sí que sin problema. Ahorita que estamos en vivo, sí está como que metiéndole ahí algo de ruido, quién sabe por qué. Vamos a cambiar esta arma porque me gusta más. La C está más poderosa, o esa de hecho creo que es la más poderosa del juego. Y valió cheto, güey. No, mira, cosa. No, hombre. Muy mal estamos, ¿eh?
Ya dos vidas así nada más. Nos recuperamos. Que de hecho sí necesitamos recuperarnos. Y esta antes lo acababa con un crédito y corriendo, así corriendo, literal. Qué bonitos eran los buenos momentos, ¿no? Vida al menos. Bueno, ya tenemos los misiles chidos. No, de hecho esa combinación con las dos pantallas, neta, no se midieron los de Konami. Insisto, qué mal que terminó, ahora sí que como terminó Konami, que ya no está sacando muy, muy buenas cosas, la verdad sí estaban muy bien, no sé qué pasó. Hasta el arte de este juego me gusta, se ve muy chido, se ve muy rifado la gama de colores, vamos. H2 Laboratorios. Para este título implementaron lo del grip. Esto del gancho. Y no, hombre, sí, siento que sí le va muy bien, ¿eh? Aprovechando las dos pantallas, ¿no? Tenemos otra vida más. Hoy ya tendríamos 5, 6, 7 tendríamos. De no ser que valió cheto. Todo por distraerme. Está bien. Ahorita nos recuperamos. Me preocupa un poco, no se crean. Voy aquí como voy a ver este güey. Y esto me acuerdo que lo pasaba bien rápido. La H. No, nos quedamos con la S mejor. La F tampoco me interesa. Vamos a esperarnos mejor, a lo seguro. Ahí estamos. Aquí te quedas corto en los saltos y vale gorro. Casi me reviento esa roca, güey. Necesito una letra S. No me acuerdo si aquí la dan. No, todavía no. Bueno, al menos ya tenemos la S completa. Aquí tienes forma de subir el arma, digamos, de nivel, güey. Si agarras dos de un mismo, de una misma letra, la tuneas, güey. Entonces está chido eso porque si sí tienes una, como dicen, una super mega arma, güey. Ok. Perfecto. Esperarnos a que desaparezca esa M que no me interesa. Pensamos.
Hay que aprenderse más o menos dónde están las letras. Esa F no la quiero agarrar, que ya se desaparezca. Ok, ahorita sí vamos a poder aplicar. A ver si no me matan. Ok. Y ese es el chiste. Ya estuvo. Buenísima. Esos jefes están bien chidos. En la Nintendo 10 se veían bien rifados. Cómo se dividían en las dos pantallas. Con el debido cuidado no está tan complicado. Qué buena, qué buenos jefes tiene este juego, ¿eh? Stage 3 base. Okay, no vamos mal, nada mal de hecho. Ese sí nos va a meter ruido. Mendiga F. Estuvo. Nada más tenemos tres cuartos más, no está tan mal. Ok, si es ese, está bien. Y pensé que valía gorro. Uy, estuvo cerca. Estuvo cerca. Buenísima. Empezamos con el jefe. Con esta arma queda fácil este jefe, ¿eh? Nada mal, nada mal. Arbor, esta escena me late un buen, está bien chida. Tiene muy buena acción el juego. Uy, estuvo cerca. No le da. Ahí me lo sí.
Sí, con su debido cuidado. Llega, si llega. Y cambió el arma, güey. Me recargo, ya cambió. No, esto sí estuvo muy mal ese movimiento. Me jodieron ahí todo el show. Y cambié de arma hasta dos veces, güey. No, qué pendejada. Vamos a tratar de darle vuelta de todas formas. Uy, muy mal. No íbamos tan mal, güey. Sí me jodieron mucho. No, no, está jodido esto. Es que ya sin armas sí está bien, perro. Me puse yo la traba solito. Con este sí, me puse la traba yo solito, me cae. Íbamos demasiado bien. Ya ni modo, vámonos. Al menos ahorita nos vamos a esquise lío. Uy, apenitas. Eso estuvo muy cerca. Ok, vamos a continuar. No, sí la regué bien que ahorita. Está mi pex. Y recuperamos un poquillo. Y una vida más. Está bien. Me convence más, aunque no lo crean, esta que la del juego. Nos vamos a llevar esta arma. No sé, no brincó, que es lo peor. Ahí estamos. Medio descompuesto, pero ahí vamos. Brincos están bien jodidos en estas palanquitas, agarrarte, güey. No te agarró. Ay, al menos cambié el arma, wey, para rescatar la S. Sí están medio jodidonas las palanquillas esas, güey. Se agarró, ya valió, borro mil letra ese. Ahí está perrito. Ok, ahí estamos. A ver si con una vida podemos. Porque se me hace que no va a salir,
Vamos a ver qué lado vamos. Primero. Aquí va a ser de este lado. Uy, estuvo cerca. Es no engancharse porque luego no se ven los misiles estos. Ya no se veía ahí ese. Buenísima. Tres vidas, híjole. Y ahorita vamos a entrar en esta escena a ver si ya me matan. Océano. Stage 5. Y mendigos peces, hijos de la tiznada. No, está pésimo. No, es que sí está bien jodida esta parte así. Vamos a ver si podemos. Ya nada más es esquivarlo, pues sí. Elliot, ¿qué onda, Elliot? ¿Cómo estamos? Muy buena tardecita. ¿Cómo te va, bro? Uy, apenitas. Buena. Buenísima. Ahora aquí vamos a dejarnos, yo creo que este. Uy. Buenísima. Prefiero esta. Prefiero esta. ¿Qué onda, Alejandro Fuentes? ¿Cómo andamos? ¿Cómo están, bros? Ahorita los leo. Si es que están escribiendo. Una vida, bro. La estamos rescatando porque íbamos bien mal, güey. Estamos en la escena 5 ya. Gracias por esa compartida, Alex. A ver, está en doble pantalla, sí, de hecho sí, porque es el este, es para el juego para Nintendo 10, para la consola portátil de Nintendo, güey. La doble pantalla, está chido, güey. De hecho, este juego hizo muy buena justicia a los contra anteriores. La acción del juego es muy buena. Estamos ahorita ya en la escena 5. Ahí estuvo. Uy, uy. Cosa curiosa de este título. Saludos, por cierto, a Elliot. Saludos, Alejandro. ¿Cómo andan por acá en la tardecita? Jugando contra, mira.
Stage 6, Factory. Retoma muy buenas cosas de los otros juegos. Está muy chido este título. Sí, nos vamos con esta. Hubiera sido mejor la H. En esta escena está mucho mejor la H. Debido cuidado, no voy a dar la vuelta. Ay, debido cuidado que no tuvimos, ¿no? Me lleva el tren. Diego Orozco va. Ven a ver este juego de machos alfa. Pelo en pecho, bueno. Lomo plateado, güey. Sí, sí está perro el juego. No, no sé si lo han intentado jugar alguna vez, pero sí está perro. Uy, recuperamos ya ese drone. Buenísimo. Sí, no sé si lo han intentado jugar, pero sí está canijo. Kike Ortega, ¿qué onda, Kike? ¿Cómo andas, bro? Listo, cerca. Bueno, gracias por la compartida, Kike. Buenísima. Esta letra C es la más poderosa del juego. Y creo que de todos los contras siempre ha sido así. Ay, pendejo, güey, que no sabía que se echaba doble. Vamos a dejarlo mejor aquí. Pues ahí medio. Me quedé en el 3. Y me la pela el Kikín, dice Alejo. No más. Tal vez es muy bueno. Ay, no sé si vayamos a poder matar a este güey. No llegué muy bien, la verdad. Creo que vamos bien. Ando chido aquí comiendo, güey. Chido, chido. Este jefe salía en el Contra 3, de hecho. Nada, es que aquí lo retomaron de otra forma. No inventes. No valió, chido. No mames, que no lo agarró, güey. No mames. Estas armas no están funcionando contra esto. Acaba, güey. Así no me matan. No, güey. Yo creo que sí va a ser con esta, güey. Uy, uy, qué complicado. Una vida, dos al menos ya. Ahorita no, joven. Tengo la boca ocupada ahorita. Se ve chido ese. Ya hasta salió la calavera de Iron Maiden. Sí, de hecho, sí es como la calavera del Iron Maiden. Está chidita. Ya estamos por el final. Episodio 7.
Uy, uy. No me gusta la F, está muy lenta esa arma. ¿De cuál es? Prefiero esta que la, aunque no lo crean, que... De hecho es bien curioso porque este título tiene tres niveles, fácil, difícil y hard. Más bien fácil, normal y hard. Perdón. En el nivel fácil no te abren este escenario, güey. Este escenario solamente es cuando lo juegas en este de normal en adelante, güey. Entonces si quieres ver el final, digamos, el verdadero final del título, tienes que jugarlo en... Uy, este sí me interesa. Uy, pendejo. Tienes que jugarlo en normal al menos, güey. Y la acción, insisto, está muy chida, güey. El problema es que aquí tienes que cuidarte de las balitas perdidas por todos lados, güey. Por todos lados hay pinches balas perdidas, güey. Uy, estuvo cerca. Yo creo que aquí sí me llevo ya la H. Ahora sí conviene más. Me paniquearon esos azulitos, me paniquean. Como que siento que me van a matar, pero no, esa gente corriendo. Ok. Y dice Kiko Ortega, saludos, bro, tiempo sin saber de ti, provecho. Y dice aquí que ya se desaparecen, nos desaparecemos todos en algún momento. Este tanque también salía en las primeras entregas. Uy, eso estuvo cerca, güey, esos no eran de brinco, pero bueno, mira, tres. Vamos recuperando vidas, güey, al menos. Es que estos se deshacen y avientan un buen de balitas. Ay, güey, estos güeyes, ¿de dónde salen? Ay, güey, ay, güey, ay, güey. Aquí tienes un grapple que atraviesa las dos pantallas. Está muy chido eso. Ahí vamos con cuidadito. Primer subjefe. No, en el nivel más difícil este está perro. Este jefe sí está muy demasiado perro. Buenísima. ¿Y lo estás jugando directo en la 10? No, de hecho, es que no hay forma de transmitir los juegos, para desgracia, hasta donde sé, no hay forma de transmitir los juegos de la 10. Entonces, este digamos que es emulado, ahora sí que no hay más. No han sacado un como tipo cable, por decirlo así, güey. Un cable como para poder conectar el 10. No me convence esa arma. Es que salen ahí un chingo de monos con balitas de la nada, güey. Estas chingadas de enemigos también están bien jodidos. Estos salían en el 3, no sé si lo recuerdan los que jugaron el 3, güey. ¡Y pendejo! Perdí el arma chida, güey. No, man. ¡Ah, déjame! Esta no la debo de perder, güey. ¡No, mames! Ya valió, güey. No mames, esas muertes están brutales. Estas chingaderas joden mucho, güey. Una vida, güey. A ver si lo hacemos. ¡Déjame! No. No, chingado. Esas mendigas avechuchas me jodieron, güey. Cuatro continuas. A ver si podemos pasar. Se ponen locos, güey. No mames. Pensé que por eso podías hacer más grande la pantalla. ¿Cómo? Ah, o sea, el hueco que se ve en medio. Es que con este emulador tú puedes, tú puedes elegir qué tan grande quieres o... Sí, qué tan grande quieres el... Ah, voy a tener que ir por eso, aunque no me guste esta arma. Prefiero esta que nada.
Los mendigos tipos, güey. Mendigas aves estas, muchos insectos, güey. Uy, güey, es que el problema es de que las matas y te caes al vacío, güey. No, yo creo que aquí nos vamos a la goma. ¡Déjame! No, mami, no le dio, güey. Déjame, chingadera. Y castrosos insectos, güey. ¡Uy! ¡Ah, déjame! ¡No, ma! ¡No! ¡Chingados! ¡Pendejo, gargaro! ¡Y castrosos enemigos, güey! ¡No mames! A ver, ya pasamos, a ver si no me matan. Balas, balas rojas, no. Balas rojas. Yo creo que aquí debo de cuidar ya más también la otra arma. Híjole, ya no me llevo esta. Ay, güey, qué perro se ponen, ¿eh? Sí, no, ese espacio negro que se ve a la mitad lo puedes configurar en este emulador. Lo puedes configurar si quieres que esté pegado, si quieres que se vea más o menos poco espacio ahí o mucho espacio. Yo dejé ese hueco o esa barra negra grande porque es como que el espacio perfecto para las balas, pues, para darle seguimiento a las balas, güey. Es que en este juego sí, si no le da seguimiento bien a las balas, es decir, cuando llegan las balas en diagonal, en la parte de la pantalla de arriba no llegan como deberían, entonces eso sí te jode demasiado. Pendejo, casi me da esa pinche bomba, güey. Esto va a ser tardado, pero seguro dicen. Estos son los que me preocupan realmente. Que no le alcanza a dar. No, mire, no le alcanza a dar, se cubre bien. Y le diera las balas estas azules. Uy, no, otra cosa sería. No mames, estoy sobreviviendo. Bueno, ahí estuvo. No quiero perder otro continúe, güey. Están chidos los jefes, la neta está chida la animación de los jefecillos. Page 8, Alien Hype. Aquí la que conviene es la letra H, si mal no recuerdo. Ese. No, nos vamos a ir ahorita con esta. F, no, pues no. Sí, esta escena se vuelve muy fácil con la letra H. Si no la traes, sí está perro. Digo, sí se puede, ¿no? Pero sí está perrilla. Bueno.
Bueno. Uy, ya estaba regando. Buenísima. Esta parte está bien difícil. Si no traes la letra H, está bien difícil, te llegan por todos lados. Vida, buenísima. Buenísima. Ya estamos en el final, ahora sí, al fin, después de tanto. Stage 9, Harvest and Yard. Harvest Yard, más bien. Todos los humanos cayendo, mira. A los que lograron capturar, ¿no? ¿Me iré con esta? No, yo creo que me voy con esta, me convence más. Aunque no lo crean. F, no. Buenísima. Está bien chido esto, güey. Me absorbe un buen de humanos. Parece como cómic también. Se ve bien loco, güey. A ver si no me matan. Ahí viene la sufridera nuevamente. Vamos a cambiarnos arma. Es que esta, por más que trato de dar los brincos bien veo, no, no mames. Ve. Ay, güey, es que sí está medio complicadillo, ¿eh? Vamos a cambiar para no perder esta arma. La S ahorita nos va a hacer el parísimo de nuestra vida, así que no debemos de perderla. Uy. No mames. No, digo que me complica la vida bien canijo. Una vida, ¿será? ¿Será que sí lo hagamos o no? La verdad no tengo idea. Una vida que cae bien, de hecho, perfecta, diría yo. Oh, man. No, ya valió cheto. No, sí, ya valió cheto.
Continúa estrés, vamos a ver si podemos pasarlo. Ya es la última parte, de hecho. Hasta donde me dejan hasta acá atrás, wey. Manchados, wey. Agua, no se dejó caer, güey, no mames, ¿cómo crees? Qué mal estuvo eso, güey. Uy, ya me iba a caer. Sobre el enemigo. Ah, qué mal, güey. Es que la que ayuda aquí un buen es la letra S, güey. Necesito conseguirla, güey. Si no nos vamos con esta letra H, ya no hay más. Todavía tenemos otros dos intentos. Se me quedan dando vueltas ahí. Ay. Ay. Buenísimo. Ay, dale eso. Yo creo que conviene más irse por acá arriba, ¿eh? Digo, sí hay enemigos, pero no tan manchados al parecer. No, ya valió mal. Sí. ¡Ey! ¡Ey! No, quería cambiar la arma, güey, no mames. Ah. No quería cambiarla, güey, no sean perros, güey. ¿Qué onda, Belín? ¿Cómo estamos? Muy buena. Sí, muy buena tarde. ¿Cómo te va? Está complicando esto. Hola, ¿qué hace? Aquí entrándole al Contra 4. Ya estamos en la última parte. ¿Lo has jugado, Evelyn? Está muy bueno este título. Híjole, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vámonos. No debía haber sido así, pero bueno. Uy, es que no me para darles esta perro, ¿eh? Ah. Ok. No. No me hubiera dejado. Ah, bueno, ya no modo.
Okay. Okay. Uy, güey, ese güey, ¿de dónde salió, güey? No seas un mamón. No, nunca lo jugué. ¿De qué consola es? Para la Nintendo 10. Por eso se ven las pantallas divididas ahorita. Por eso estamos con pantallita dividida. Es muy bueno este título. De hecho, si llegaron a jugar los Contra de NES y de Super NES, este sigue la mecánica, pero de una manera sublime. Y es que justamente les decía hace rato que hoy acaban de sacar el demo del juego nuevo de Contra, entonces pues vamos a darle una checada ahorita. Muy arriesgado, la verdad. Y no. Sí, fue una trampa muy buena. Güey. Es que no inventes, salen de un buen de lado. Con cuidado. Bueno, ya estamos en lo último. De hecho, ya nada más es casi casi esto y ya vamos con el último jefe. No, se me olvidaba esto. No, y pone un enemigo ahí, no sean manchados. Y perdí mi arma. No, no, mejor espero. Ya nomás esa habilidad. Yo ya hubiera hecho la morición 10 veces con solo intentar subir la plataforma. No, si ya mira, ya nada más me queda una vida. De repente sale lo bueno, de repente no, no te creas. Sí está perrito. Sí. Buena, la S. Ahora tenemos que defender esta arma como si fuera mi vida. Bueno, de hecho sí es mi vida. Bueno. Ahí estamos. Ahí estamos. Híjole. Híjole, 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 me llevo esto. A ver si no me matan. Buenísima. No. No. Con esto estoy chido. No, pues valió cheto. No, no puede ser. Todo por esas armas que estaban ahí estorbando. Ahorita le reponemos. Bien protegido este seguro.
No, me ganó, güey. Ahorita los leo, ahorita los leo. No, man. Valió chiste. Ay, no puede ser. Ah, ya nomás esa habilidad, te diré que. ¿Qué onda, Shakur? ¿Cómo estás? Gracias por ese like. Te dije que como el vicio, cada vez, cada de último momento, y así pasa. Sí, de hecho, sí pasa. Mira, no, córrele, córrele. No, pues valió cheto. Vamos a ver hasta dónde me botan. No me dejaron tan atrás. Al menos. Uy. Es que sí necesitaba esas armas. Uy. Y mira, todavía se recorta esa madre. Uy. Esta es una vil trampa. ¡Ey! 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 No, man, mendigos. Ahorita sale, ahorita sale. ¿Estamos? Mendigo, todavía se regresó el desgraciado. Ahorita sale este chu. Super F. Cámara, huevex. se ponen locos los mendigos monillos. Vamos aquí. Son un chingo. No mames. Ese no me debió haber matado. La regué yo. Sí, ahí no debí de haber muerto una vida, güey, se me fue, no mames. Necesito la letra S, güey. Aquí hay un tipo, me lleva el tren, pues vamos a tener que ver qué onda. Está bien puerco ese güey ahí. Está muy puerco ese enemigo ahí. Chivo, no brincó. Aquí la canción. Ay. No puede ser, no puede ser. Una vida, otra vez. Otra vez una vida, no quiero, bueno. O sea, me quitaron tres vidas en este tramito nada más. No debería de ser eso posible. Qué vamos a esta mejor. Uy, estuvo cerca. Buenísima. No le pegues a nada, que te distraiga. ¿Qué onda, Raúl? ¿Cómo estamos? Se vaya. Que se vaya también. Que luego para esquivarlos, para que no te cambien de arma, está canijo eso. Gracias por la compartida, Raúl.
pendejo, lo hubiera disparado más. Me dices que no puedo creer que no le di, güey. Con la IC, güey, debería de darle, güey. Cero vidas otra vez, me lleva el tren. Está muy jodido esto. Vamos a ver si podemos. Cómo me gusta complicarme. Y ya valió madre. No, sí, valió madre desde ese momento. Ay, no más. Un continúe. Ya me estoy poniendo nervioso, güey. No, no va a salir esto, güey. No. Es que como brincan, güey. Okay, estuvo creo que mejor este. Hasta aquí. Ya había perdido como dos vidas, ¿no? ¡No! Sí, lo vi venir. ¡Qué la chinga! Gracias por este spoiler, wey. 710 días, pinche Raúl. Por lo que vi hace ratito, y puedo hacer esto, exacto. Ay, no puedes ir, ¿cómo crees? No, ma. Esto sí es un complot hacia mi persona, ¿eh? Dos vidas, no, man. No, esto no va a salir. Vamos a tenerlo que volver a jugar. Porque no me alcanza a brincar. Vamos. Ahí estamos. 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 En esta debe de salir sí o sí, güey. Dos vidas. No es lo mejor, pero. Pero debe de salir. Soy parte del mobiliario del canal. Sí, de hecho, sí. Parte del mobiliario. No puede ser. Y me mató. Otra vez, esas mendigas cosas me cuestan trabajo esquivarlas.
Irnos mejor, ahora sí. Ya muérete, chingadera. Muérete. Con un carajo. Ok, estuvo mejor esta. Creo. Me voy a desarrollar nada más. Ok. Buena. Y muera. Muérete, perro. No, no se murió. No me pude matar, güey. Ahí está. Ay, no seas pendejo, casi la cago. Pinche cerebro. Gigi, medio apretado ese Gigi, pero ahí va, mira. Ay, no inventes, no me acuerdo cómo lo pude pasar en nivel difícil, güey. Está perro el juego, güey. Ahora sí a descansar algo. Gigi, gracias, Elliot. No más, sí se pone loco, güey. Si pueden, jueguenlo, está chido el juego. Y ahorita jugamos el nuevo. Acaba de salir hoy el demo del nuevo juego de Contra. Contra. Ay, ¿qué era? Project Calígula o algo así se llama. No sé si está justo después de este Contra 4. La verdad, quién sabe, yo no me acuerdo. No sé de qué va la historia, más bien. Gracias, Alex, también. GG. Lo que les decía de esta parte de la de en medio de la franja negra es simulando justamente lo de la pantalla, la división que hay en la pantalla superior e inferior del Nintendo 10. En este emulador tú puedes poner el tamaño de esa franja. Yo lo puse de ese tamaño porque es como el tamaño normal, digamos. ¡A huevo! Sí, de hecho hoy salió la demo. Vamos a ver qué tal está la demo de ese juego, el nuevo juego. Daniel Acebo, saludos, mi Cuevex, ya toda la pandilla del gaming. ¿Qué onda, Daniel Acebo? Gracias por compartir y gracias por el comentario. ¿Cómo están? Ya ni les pregunté, gracias por el like también, mira. Bueno, ya. No lo puedo quitar, no lo puedo quitar. Pero sí, de hecho, les comentaba que este juego tiene tres niveles, el fácil, normal y difícil. Si juegas en el modo fácil, no te desbloquea el poder jugar estos últimos escenarios y no puedes sacar el final verdadero, por decirlo así. Échale un ojo al Enter the Dungeon y Exit de Gungeon, sobre todo si te laten los shooters, ando bien enviciado. Ah, igual lo apunto, güey. Creo que uno de esos es el que estaba jugando este vicio, güey, imaginación. Ay, no mames, que le llevó un día más de ventaja en este tugurio. Sí, de hecho, sí, mira. Daniel Acebo, 1863 días. Desde hace tiempo ya, che, Daniel. Ya, 1863, pues, sí está. Llevamos rato transmitiendo. Aunque ha habido muchos cortes en intermedios. Las canciones de Contra están bien chidas. Raúl Chávez, como dice el Homero, maldito, siempre va un paso adelante, güey. Mucho crédito, güey. Contra 4 cómic. De hecho, el arte con este juego se ve como tipo cómic. De hecho, sí debe haber un como cómic por ahí perdido. El primero es más tipo de exploración. Y el segundo es más shooter como los Contra. Oh. Igual echamos un ojo entonces. Pero los dos están chidos, ahí te aviso cuando vea la oferta en Steam, va, ya estás. No sé si todavía siga la oferta, pero no sé si vieron en el canal de, en el grupo de Video Game Palace, puse una publicación donde había un descuento de los Mega Man, de la saga de Mega Man.
Si pueden y les gusta Mega Man, si les gusta Mega Man, sí es muy buen momento para hacerse. Se hacen de toda la saga de NES, los Legacy Collection, los Legacy Collection X, el 0 y el 11. O sea, son, digamos que 5 títulos, 4 compilaciones y el 11. Y los 5 títulos se los llevan por $360, si mal no recuerdo. Cada uno está como en 350, 340, entonces yo creo que sí es una ganga. Cada compilación, si se llevan las dos compilaciones de los Legacy Collection, se llevan toda la saga de Nintendo del 1 al 7, me parece. Y de los X del 1 al... ¿Qué es? ¿Cuántos sacaron? Ya ni sé cuántos. Del 1 al 7, ya no sé cuántos sacaron de la X. Y de la saga 0 sacaron también varios. Con ese Legacy se llevan la saga completa. Pues son un chingo de juegos de Mega Man, casi toda la saga. Vamos a cerrar esto ya. Ya pasamos el Contra 4. Vámonos ahora. Voy a cambiar la cámara ahora. Ya. Vamos a echarnos el demo. A ver qué tal está. El demo de Contra Operation Galuga se llama. Nada más, espérenme tantito. Porque tengo que hacer unos cambios. Galuga, acá está. Ajá. Y este no va a ir aquí, va a ir acá. Estamos. Creo que el Nalgas de Alambre estaba jugando el Enter the Gungeon. Sí, de hecho me acuerdo que este vicio jugaba uno. Pero uno de esos dos, no sé cuál era. Ya me comentas que es el Enter the Gungeon. Sí, me acuerdo de algo de eso. Y como dice Acebo, recuerdo que era como de exploración. Vamos a echarle un ojo. ¿Se escucha bien todo? Díganme si sí, para continuar. Lo que es más, lo checo yo. Yo tengo un poquito atrasado. Bueno, va retrasado el stream, ya sabrán. Necesito que inicie para ver cómo suena. Aguántenme. Y este es el demo, acaba de salir el día de hoy. Vamos a ver qué tal va. Todo chilo, perfecto. Sí, se escucha. Si le bajo o algo, ahí me avisan. Nada más déjenme le cambio esto porque como que me... Este demo no lo he jugado, no sé ni de qué va. Seguro que quiere salir, no. Modo historia, vamos a ver. Dificultad, pues vamos a ponerlo en normal. Nivel de peligro, medidor de salud. El jugador tiene un medidor de puntos de salud en función del personaje elegido y sus ventajas. Cuando se agota el medidor, pierde una vida. Oh, ya lo pusieron como vidas. Podemos elegir a Bill Riser y Lance Bean. ¿Con quién nos vamos? ¿Cómo ven? Vamos con Bill, ¿no? Todo chido, se ve con madre el juego por dos. Pues sí, vamos a ver qué tal está. La presentación se ve chida, equipar ventaja, mira, puedes equipar ventaja. Espíritu de Bill, ¿quién sabe qué sea esto? Retención de arma. Retención de arma. Durabilidad, o sea, se rompe el arma, ¿no? Curación de sobrecarga, puntos de salud potenciados. No sé qué poner, retención de arma. A lo mejor te matan y todavía se mantiene el arma, ¿no? Vamos a jugar, vamos a ver qué onda con ese. Listo, vamos a comenzar. Y este juego sale en marzo, 12 de marzo, si mal no vi. 12 de marzo, por ahí. Vamos a probarlo, vamos a estarlo jugando cuando salga. Bueno, a mí sí me late, no mal los contra. De hecho, estaría chido jugarse todos los contra, el 1, 2, 3, 4, así de jalón, ¿no? Acabándolos. Digo, ya no he practicado el, sobre todo el 2 y el 3. Y ve este que ya lo había practicado, me costó de todas formas. Sí está difícil el 4. El 4, si no lo han jugado, sí se los recomiendo, está difícil. Ya se tardó en cargar. Ya se tardó en cargar. Pero hace rato se inició. Ahí está. Archipiélago de Galuga. ¿Quién sabe de qué vaya la historia de este juego? También no sé ni qué show. ¿Qué es eso? Como un core, ¿no? Un núcleo de algo. Nuevos personajes, supongo.
6 meses después. Vamos a revisar los detalles de la misión. Como ya sabéis, un grupo de terroristas llamado Red Falcon ha estado lanzando ataques por todos los rincones del planeta. Hemos confirmado que han decidido establecerse en la isla principal de Galua tras la lluvia de meteoritos que tuvo lugar a principios del año. La Federación envió de inmediato el ejército GX, ya que se encontraba en las inmediaciones realizando maniobras militares. Parecía que estaban progresando hasta hace tres días cuando perdimos todo contacto. Se habían mandado a alguien. No puede ser verdad, los de la Generación X son los más fuertes de todos los ejércitos de la Federación. Es imposible que una panda de alborotadores haya podido con ellos. Aunque aún no se ha confirmado, debemos esperar lo peor. Por lo visto, Red Falcon es más poderoso de lo que imaginábamos. Por cierto, nuestra división científica tiene información bastante alarmante. Dr. Drake. La red de satélites interestelares de la Federación ha detectado una anomalía gravitacional. Hay algo en la Tierra emitiendo unas ondas gravitatorias tan intensas que rodean todo el planeta. Las coordenadas de origen se alineaban a la perfección con el archipiélago de Galuga. Teníamos motivos para sospechar que Red Falcon está desarrollando armas gravitatorias. Armas gravitatorias, la Federación las prohibió hace años. Así es, Lance. No podemos arriesgarnos a que un poder destructivo de semejante magnitud caiga en manos equivocadas. Henriksen. Las divisiones armamentísticas de Henriksen Industries confirman que esas lecturas coinciden con los componentes de una bomba de gravedad. El simple hecho de almacenar algo así podría provocar desplazamientos tectónicos, catastróficos ambientales o, en el peor de los casos, un posible agujero negro. Bill Lance, teniendo en cuenta esta situación, creo que es evidente que la Federación ha destinado a nuestra unidad contra los EMC. Vuestro principal objetivo es enfrentaros a las fuerzas terrestres de Red Falcon, confirmar la fuente de las ondas gravitatorias e inutilizarla. Fuera posible localizar al ejército de GX e informarnos de su situación actual. Una fortaleza de Red Falcon cerca de vuestro punto de aterrizaje. Infiltrados en la base y arrestad a su teniente. Su información de campo ayudará a decidir el próximo paso. Ya le dieron más historia a los juegos. Fíjate que en el Contra 4 sí había historia, pero no como que... aquí como que ya te da un seguimiento más específico, pues. Un escondite remoto, super soldados desaparecidos y un arma que podría causar el fin del mundo. Menudo día. Esa es nuestra chamba, no normal. Algo normal. Bueno, toca presentarnos, creo que sí, tío. Tío. A lo mejor estamos de uno, ¿no? No sé si se puede jugar. Tiene un momento a practicar, moverte, saltar y disparar. A ver, vamos a ver movimientos. Ok, tienes esta cosa de aquí, un dash. Lo que no veo es que puedas dejar el arma estática. Y no sé si sea por el control, ¿eh? Bueno, ahorita nos vamos con este control. No sé cómo vean, se ve chidito este, ¿no? Man, puedes apuntar con alta precisión si no tienes pulsado. Fijar, mira. ¿Dónde está eso de...? A ver, entonces si hay un botón para fijar mira, déjenme cambio mi control. Porque a lo mejor en este control no viene esa función. Y esa de fijar mira aquí es muy elemental. Vamos a ver si aquí. ¿Lo reconoce? ¿No lo reconoce? ¿Dónde está? Ay, a ver, algo está aquí como... ok, sí, no, tenía que tener el otro gatillo. Ay, nomás que está medio incómodo este. Ok, ya estamos, creo que ahora sí ya más aplicados. Se ve muchas balitas de por medio. Y ya decía yo... ¡Holo! ¡Qué buen cambio! Hemos accedido a la red de envío de armas y enviaremos comunistas a menudo. Ok, ya estás, Valero. Disparo una cápsula de armas para soltar su contenido experimental con varios tipos. ¡Oh!
Ah, pero se rompe, güey. Se rompe cuando haces eso, mira. No, pues yo prefería mi arma, no me entiendo. Traje, un flamazo. No sé si convenga vender tu arma. Así de ese tipo. Está chido, Material Ron. ¿Eh? ¿Ya viste que va a salir el Transylvania Simon Quest? Sí, de hecho también vi que salía. O lo anunciaron, algo de eso vi. ¿Habrá para mejorar? Sí mejoró, ya ni me fijé. Mira, iba corriendo atrás este Lance. Sí, prefiero esta de los cuetitos. El helicóptero ha recibido fuego enemigo, está cayendo. Oh, no. Madre, ¿qué hago? Están ganando esa. Esta es la mía, ellos lo han ganado. Digamos. Puedo llevar un arma principal y un arma secundaria, cambio entre ellas. Ponele. La L no me gusta, nunca me ha gustado y nunca me ha gustado. Ok, pues la acción sí se siente chida, No. Así ya se iba a explotar ahí. Uy, me estuvo cerca. Uy, ya me quedé arriba. Our weapons have a secret overload function. You can sacrifice your active weapon for a powerful attack or strategic effect. Los tiros están chiditos. Y ese de Simon Quest se ve chido, se ve que sí va a estar bueno. Como que la canción sí le hace falta mucho, ¿no? La canción como que no acompaña muy bien al juego. ¡Volví! ¿Qué onda? ¿Cómo sigues? ¿Cómo va la situación? Ah, vámonos con... Es que esta baja mal. No, yo creo que nos llevamos esto. ¿Cómo vas, Evelyn? Debería haber imaginado que los contras llegarían cuando se incendiaba la selva. It's been a while, Ben. What are you doing here? We're here to save your ass. If the EMC was going to stick its nose in this operation, they could have at least have sent a small army. Looks like the small army couldn't handle it. So here we are. Se me olvida, güey. Que tengo ese movimiento. At any rate, stay alert. Uy, ya tengo dos. Ya me dieron dos veces. Ya tiene sangre, ese es nuevo en los contra, Y bueno, le falta un poquito. Sí, como que la música como que no está muy... No le hace justicia, La acción hasta eso hasta ahorita creo que va bien. Para hacer la primera escena, al parecer. Sí siento que va bien, pero... Pero como que sí le hace falta la música. Sí, güey, brinca bien. Y sí se oye como al fondo la musiquita, la de siempre, vamos, pero como que no. Ya nos dieron una vida. No sé ni por qué, pero gracias. Y se escucha muy bajita la música de fondo. No le bajé, le prometo que no le bajé. Ay, un pinche bombazo, casi me dan la cheta. Todo bien, no había tanta gente en el Metrobús y pude irme sentada a vientos. Este es el nuevo contra, sí, de hecho este es el nuevo. Estamos probando a ver qué show. Mira, sí me dieron más. Y suben. Sí, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ok, eso sí me lo voy a venir. Ah, perros. Uy. ¿Para qué?
Porque me suena que va a haber otra así, no, no. La madre. ¿Y ahora? No, me subí del lado malo, güey. ¿Cómo era? Chingados. Se me olvida que tengo este movimiento, güey. Bueno, me recordó esos juegos por los gráficos, más que nada. Sí, pues sí, solo sí que es el nuevo. Sí, mendigo rocón. Salió ahí de la nada. Uy, ya los vi. Sí. Solo tres contras, ¿verdad? Seguro que podéis escalar para esas paredes. Sí, 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 ya. Vamos a ver. Uy, uy. Ay, güey. Ay, güey. Odio estos mendigos ganchitos. Ay, güey, ay, güey. No, L no me gusta. Nos vamos así. No, mami, hasta me hacen hacer esos brincos. You should be able to hang from horizontal surfaces. Just climb or jump on them. Ok, podríamos irnos también por allá, pero mira, no nos fuimos. Ok. Milagrosamente no me dio. L, no, sí. Uy, están electrificados esos nombres. Hola, hola. Sí. Por la verdad, me gusta más esos de 8 bits y así. Pues bueno, así que digo. No, ¿se puede ver mejor a estas alturas? Sí. Yo siento que no se ve tan chido como podría verse. Pero tampoco está tan mal. Fíjate que la... Al menos ver las acciones como van surgiendo, no está tan mal. Y tomando en cuenta que Konami ya no quiere sacar nada, pues ahora sí que más bien es de agradecerse a estas alturas del partido. Ok. M, no. Uy, ya llegamos a algo bueno. Ese brinquito estuvo medio raro. Ok. Este jefe lo enfrentamos en el anterior título, en el Contra 4. Parece que ya va siendo recurrente, mira. A ver ahora este cómo ataca, también ese es otro. Uy. Ataca similar. Ese ataque es similar. Uy, no sé qué va a hacer, no sé qué va a hacer. Ese aguijón se ve feo. ¡Ah! No manches. No, yo quiero mi C. No, vale, un quieto. Me reventaron bien bonito ahí. Me abrió el primer brazo. Hay un chingo de movimiento por todos lados. Ya muérete, pendejo. No mames, ya me mató otra vida. Ay, güey, sí está perro, eh. Sí está perro, güey. Pensé que no iba a estar tan difícil. No mames. Fase completada, güey.
Sí, Konami solo saca Yu-Gi-Oh y Silent Hill, al parecer nada más, ¿no? O sea, normal, no, mames, estuvo bien jodido, güey. Y pues ya. Recibirás una bonificación especial cuando juegues el juego completo. Cabrón, o sea, te regalan algo. Fíjate, mira, está interesante eso. Te regalan algo por haber completado la demo. Y pues ahí acaba, güey. Está chidita la demo, fíjate que no está tan mal. Ya estaremos jugándola cuando salga. Contra Operation Galuga. Toda la misión no está mal, de hecho está chida, se ve muy chida la animación. Usa el dash, mano. Sí, cierto, se me olvidó el pinche dash, güey. Se me olvida ocupar el dash, güey. Esa es una nueva función, güey. Vamos a ver qué tal se juega con este Lance. Modo. Vamos a jugar. Ah, mira, sí, te dejan ahí como un diamantito, ¿ya vieron? Te dejan un diamantito de que ya lo completaste. Vamos a jugar con él. Retención de armas, sí me gustó. Y puntos de salud potenciados, vamos a ver. Y si juegas el contra que no es contra de NES. Ah, es el Operation, no sé qué, madre. Omitir, vamos a omitir ya la intro. Y hay uno Command, Operation Command, no sé cómo chingo se llama ese. ¿Cómo se esconden o ya se cubren? Y mira, normalmente te dan 3. Cuando agarras otra S, sí te dan el power up del arma, bro. Eso está interesante. Sí lo mantuvieron del contra 4. Eso sí me latió, bro. Bueno, ya creo que me siento más en confianza. Podemos hacer esto de correr, ¿no? Primero como para ver qué show. Uy, pendejo. Este fue un movimiento involuntario. Mucha baliza. Aquí está el Bill. ¿Y me llevo esta? No, nos llevamos esta. No, sí nos llevamos esta. Y así le pone por dos. Vamos a ver si podemos hacer por dos las demás armas. La C, esta C es la más poderosa del juego. Normalmente en todos los contras es la más poderosa. Che, Bill, me espanta el pendejo. Uy, la S, ya nos dieron más rango, buena. A todo eso que te den más rango. Ahorita lo jugamos en difícil, a ver qué tal se pone en difícil. No vale dos. Buenísima, ya tenemos el nivel 2 también, la otra mira. If the EMC was gonna stick its nose in this operation, they could have at least have sent a small army. You're lucky, Dave, and they sent two. I suppose so. At any rate, stay alert. No, es que ya con esta sí rompes, rompes el juego. Uy, pendejo, pensé que me mataban, güey. Sentí esa bala, como me rozó todo. Bueno, ya está mejor, ¿no? Ya estamos jugando un poquito mejor. Aquí la S, ¿habrá un nivel 3? No, creo que no, mira. Ah, pendejo, qué buen balazo me metieron. Oh,
Ay, uy, creo así. Uy, no sé por qué brinca así, pero bueno. No lo hace. Que no pones. Ya, que se desaparezca. Ok, cada golpe, lo que sí estoy viendo que te quitan el arma. Ya no tengo mis 5 balas desde hace rato. A su máquina. No me han quitado vidas, ahora sí vamos bien, mira. Sí me han pegado como 2 ocasiones, mal no vi. Aunque la sangre nada más dice que uno, creo que sí han sido 2. Ok, ya vamos mejorando en esto. No. Ya llegamos con el jefe. Está bien chido el jefe. Hasta te dieron vida a poco. Buena, buena. Ay, ¿en qué momento cambié mis letras, Mendigo, es que te ponen ahí en medio todo. Para que te cobran. Ay, ay, ay. Pinche letra C, no la quiero. La C es la que quiero, digo. Bueno, al menos ya tengo 2. No, mami, ya me mataron. No, es que si sí te pierdes entre tanta cosa, güey. Ya más o menos como que le entendí, pero sí está perro, Y no, sí está perro el jefe. Imagínate cómo van a estar los demás jefes, güey. No mames. Va a estar bueno eso. Vamos a ver qué tal nos fue ahora. Digo, ya sabiendo cómo está el business, ¿no? Puntos, tantos enemigos, tantos muertes. Una, solamente una muerte, mira. Sobrecarga 0. Lo has conseguido, recibirás una bonificación especial cuando juegues el juego completo. Creo que nada más. Vamos a probar nada más cómo se juega en nivel hard. Mira, 2024 Konami Digital Entertainment. ¿Este de modo arcade qué será?
Vamos a jugarlo ahorita en difícil. Retención de armas, muchos de salud potencial. Vamos a jugarlo en difícil a ver qué show. Jugarle al vergas, como dicen. Y si vemos lo de arcade. Ahí. Vamos a ver qué tan difícil se pone en nivel hard. Yo quiero eso. Qué baboso. No me pico la arriba de mal. Y si salen más monitos, uy. No, me estuvo cerca esa bala. Casi me da, güey. Perro. Ahí viene el Lance. Cámara Lance. Aparte, ya viste, pasaron más rápido los. Ay, de milagro no me han dado, güey. Agárrate. No se agarró. No me interesa la S, la L, digo. Aparte ya aguantan más los monitos, fíjate que sí. Me lleva el tren. ¡Ah! Yo no quiero esto. No, pues ya fue. Se queda atrás el otro, la otra arma. Vamos a llevarnos esto. Uy, me pegó. Uy, no, se me volvió a pegar. Bueno, ahí ya. De acá arriba me pegó con su granada. No mames, qué buen granadazo, güey. Hijo de la chingada. Dale, voy a comer. A ver si alcanza el rato. Ya estás. No, sí, de hecho ya casi nos vamos. Así que nada más es probar esto y ya nos iríamos. Pero sí, vas, provechito. Rifado, Raúl. Pues sí se nota la diferencia entre hard y normal, sí lo podemos asegurar. I lost contact with running advanced recon. Probably signal jammers or something. I'm not worried. No, si ya me notaron una vida, así está más perrito. I'll keep in touch. Just in case things get too hot. Pero si es posible, sin que te maten. Obviamente, todo juego de que ya valió mal. No, ay, güey, el pendejo este. Dio una vida, bueno. Los que avientan, estos que avientan granadas son los que sí están perrillo, los que me han estado jodiendo ahorita mucho.
si me alcanzaron a pegar. Pendejo, sí me alcanzó. Creo que sí se pone más loquillo, ¿eh? Sí se nota. Qué chido. No, pues ya se fue. Ni modo. Hey, güey. No, mames. Si sí me dio. Otra vez, güey. Mames. A ver si podemos pasarlo, un nivel complicado. Robó el mendigo de tentáculo este que está aquí enfrente. Pero bueno, no estuvo tan mal. Fíjate que ya estuvo un poquito mejor. Ya vi cómo está. Ay, güey, pues se ve perrón, güey. La neta se ve chido ese jefe, ¿no? Pues ahí está completado. De algún modo, completado en el nivel más difícil, hard. Tres muertes, güey. Sí estuvo más perrito, güey. Sí se notó, güey. Sí se notó. Así las cosas, como ven, se ve chido, güey. Se ve chido el juego, la neta, sí se ve bien. Ya lo andaremos jugando cuando salga, güey. A ver qué tal nos va. Contra. Este demo acaba de salir el día de hoy. Contra Operation Galuga, que es el nuevo. La nueva entrega de la saga Contra. Va a salir el 12 de marzo, si mal no recuerdo, es 12 de marzo. Sale el siguiente mes, seguro, pero. El día creo que es el 12 de marzo. Ya lo andaremos viendo. Pero bueno, pues vámonos. Se acabó Contra 4. Se acabó la demo de nivel hasta hard. vamos a ver qué era modo arcade. Vamos a ver qué onda. Mira, estos son los Probotector, exacto. Vamos a jugar con un Probotector. Ya me acostumbré con ese modo, de poner la arma que se quede. Y ese es muy bueno. Esa ventaja, digamos. Archipiélago de Galuga, mira. En Arcade sí es otra onda, creo. ¿O no? Creo lo mismo. Pero mira la presentación de los Probotector, que esta es la versión europea por la censura. Así fue como salió allá en O fue en Japón, en el mismo Japón, ya no me acuerdo. No, pues parece que es lo mismo. Parece que es exactamente lo mismo. Pendejo.
Y parece que es exactamente lo mismo el modo arcade. No sé por qué hay un modo arcade y un modo normal. Quién sabe. Habrá algo de diferencia, ya lo veremos. Más adelante igual. Quién sabe. No veo ahorita la diferencia realmente. Salvo los personajes que puedes elegir. Creo que ha sido lo único diferente. Todo lo demás parece que se juega igual y es lo mismo. Pues sí, pues ya vámonos. Pues muchas gracias a todos los que se dieron un volteón para ver este juego de Contra, el nuevo juego de Contra y el Contra 4. Sí pudimos acabar el Contra 4, pensé que no iba a acabar. Sí se puso medio complicado. A ver si luego jugamos toda la saga, el 1, 2, 3 y 4 seguiditos y ya damos pie para que entre este juego de Contra Operation Galuga. Muchas gracias a todos. Va, va, pues ahí la vemos después, amigo Vex. Ya estás, Alex. Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Y estamos viéndonos. A ver, yo creo que mañana ya con el de Mafia continuamos ahora sí. Hasta la próxima. Bye. Thank you.